Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción. En este caso vamos a tirar las cartas por la final de la Liga Argentina 2024. Vélez Sarsfield versus Estudiantes de La Plata van a estar jugando este partido, esta final, este domingo 5 de mayo. Así que vamos a ver cómo están las energías para esta final. Obviamente recuerdo que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías, ¿no?, de cada equipo, de cómo llegan los jugadores a la hora de jugar este partido y si aprovechan esa energía positiva o no. Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible. Así que vamos a ver qué va a pasar entre Vélez versus Estudiantes en esta final. Bien, vamos con las cartas de Vélez Sarsfield. Vamos a ver las cartas de Vélez. Es el primer tiempo para Vélez. Bien, acá puede haber alguna celebración con ese 5 de copas del lado de Vélez, alguna chance ahí que tenga de convertir algún gol en ese primer tiempo, pero también es verdad que sale el 5 de espadas y el 2 de espadas, ¿no? Puede ser que desaproveche alguna situación de gol, quizás Vélez Sarsfield en ese primer tiempo. Le salen dos cartas negativas a Vélez, así que ojo con esto, porque son dos cartas muy negativas, el 5 de espadas y el 2 de espadas. Pero bueno, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Con este 5 de copas me está mostrando que puede haber alguna alegría, algún momento de celebrar del lado de Vélez, pero sin embargo le sale el 5 de espadas, que puede tener alguna tristeza o algo negativo también, ¿no? No solo algo positivo, sino también algo negativo en ese primer tiempo. Y el 2 de espadas, que el técnico de Vélez va a tener que tomar una decisión difícil, va a tener que tomar una decisión complicada claramente para este partido. Veo que va a haber algunas complicaciones para Vélez en ese primer tiempo. Y vamos a ver si Estudiantes puede aprovechar ese primer tiempo o si Estudiante va a estar jugando mejor. Después vamos a ver, obviamente, las cartas de Estudiantes de La Plata. Así está el primer tiempo de Vélez, un primer tiempo que puede tener algún gol, pero ojo porque le sale 5 de espadas y el 2 de espadas, ¿no?, que son cartas negativas. Vamos con el segundo tiempo de Vélez. Bueno, claramente va a ser un equipo distinto en el segundo tiempo. Vélez quizá va a estar jugando mejor. Salen tres bastos, ¿no? Así que va a ser un equipo muy fuerte Vélez para el segundo tiempo. El 7 de bastos me está mostrando que claramente en ese primer tiempo le va a costar mucho, pero en el segundo tiempo va a tener una posibilidad de convertir un gol. Vamos a ver si lo aprovecha, obviamente. El 6 de bastos del técnico lo veo conforme al cuerpo técnico con lo que está haciendo el equipo. Claramente hay una mejora. Claramente el técnico va a tener que hacer algunos cambios, tomar decisiones con respecto a qué no le salió en ese primer tiempo. Si es que está jugando mal, y en el segundo tiempo veo que va a haber un cambio del lado de Vélez. Quizás entren jugadores que haga que Vélez sea un equipo más fuerte, un equipo más que juegue mejor, claramente. Así que el técnico ahí ayudando de ese lado, ¿no? Y el 3 de bastos va a tratar de ser un equipo unido. Va a tratar de ser un equipo unido, un equipo estable. El 3 de bastos me está mostrando que en algún momento se va a tener que unir para ganar este partido, obviamente. Porque van a tener que sobrepasar alguna dificultad, ¿no?, que puede llegar a pasar, sobre todo ese primer tiempo, ¿no?, con lo que me está mostrando. Así que esto es lo que estoy viendo, un equipo totalmente distinto, Vélez en el segundo tiempo. Puede ser que se despierte, puede ser que esté jugando mejor, claramente, gracias a algunos cambios que pueda llegar a hacer el técnico, ¿no? Eso es lo que estoy viendo del lado de Vélez. Vamos con Estudiantes. Estudiante, primer tiempo de Estudiante, pero antes de sacar las cartas de Estudiantes, si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Vamos con las cartas de Estudiantes de La Plata. Vamos a ver las cartas de Estudiantes. Bueno, a ver, 10 de espadas, 10 de bastos, 5 de oros. Acá veo un partido claramente, una final claramente pareja, claramente parejísima. Si bien yo les decía que Vélez tiene esas dos cartas negativas, que son el 5 de espadas y el 2 de espadas, también acá me está mostrando que Estudiantes tiene el 10 de espadas y tiene el 10 de bastos. Alguna confusión, algo que puede llegar a pasar. Ojo con algún jugador lesionado, algún jugador expulsado del lado de Estudiantes de La Plata. Eso es lo que puedo llegar a estar viendo. Alguna confusión, algún error que pueda cometer Estudiantes en ese primer tiempo. Acá lo que estoy viendo es que los dos equipos van a cometer errores en ese primer tiempo. Eso es lo que estoy viendo. Van a pasar dificultad los dos equipos en ese primer tiempo, ¿no? Con alguna confusión o con algo que puede llegar a pasar. Pero ojo con alguna expulsión, ¿no? Ojo con alguna expulsión, es como que hay un jugador que se puede llegar a ir en ese primer tiempo. Claramente el primer tiempo es muy parejo, muy parejísimo, es parejísimo el primer tiempo. Los dos equipos tienen dos cartas negativas. Y le sale el 5 de oros, ¿no?, a Estudiantes. La celebración, la alegría, la celebración. Que si bien no es tan positiva como el 5 de copas,
también está hablando algo parecido. Así que tienen realmente el primer tiempo va a ser un partido realmente muy parejo y que si hay un ganador va a ser por la mínima de ese primer tiempo, ¿no? Si hay un equipo que se pone en ventaja va a ser por la mínima en ese primer tiempo. Me daría la sensación de que podría estar empatado ese primer tiempo, pero en caso de que no sea así, que haya un ganador, yo me la jugaría que sería quizás que sería Estudiante que pueda convertir un gol en ese primer tiempo y ponerse en ventaja con este 5 de oro. Pero está la posibilidad de un empate, ¿no? De un empate, ya sea que los dos conviertan goles y empaten, o 0 a 0 sería, ¿no? En ese primer tiempo. Vamos a ver el segundo tiempo de Estudiantes de La Plata. Bien, el 2 de bastos, el rey de bastos y el 10 de copas. Yo le decía que Vélez va a ser un equipo fuerte, y lo mismo lo veo, va a ser un equipo, va a ser un partido bastante parejo. Yo le decía que Vélez, ¿no? Va a ser un equipo fuerte porque le salen 3 bastos, pero también le salen 2 bastos a Estudiantes. Así que va a ser un partido muy parejo. Los dos equipos van a dejar lo mejor en esta final. Los dos equipos se van a esforzar al máximo para esta final. Y el 2 de bastos me está mostrando del lado de Estudiantes que el técnico, ¿no? El técnico va a tener que tomar quizás algunas decisiones que lo puedan ayudar al equipo. Veo que el técnico va a tomar buenas decisiones o decisiones que en el final puede tener alguna noticia positiva gracias a esas decisiones que tome el técnico. Así que a los dos técnicos lo veo muy bien, tanto de Vélez como de Estudiantes, para este partido, para esta final, ¿no? Y veo con este 2 de bastos que claramente Estudiantes se va a sentir confiado que puede ganar este partido, confiado de que puede salir campeón, ¿no? En este partido, en esta final. El rey de bastos me está mostrando un equipo fuerte, un equipo decidido, el técnico acá ayudando, como les decía. Quizás hay un jugador con mucha experiencia, con mucha jerarquía en Estudiantes que va a ser la clave de este partido. Y ojo con algún jugador también joven, ¿por qué no? Algún jugador joven que se pueda destacar en Estudiantes también para ayudarlo. Pero eso es lo que estoy viendo. Hay un jugador ahí clave en Estudiantes de La Plata para ese segundo tiempo, que va a ser la clave, ese jugador con mucha experiencia, con mucha jerarquía, que va a ser clave para ayudar a este partido, para ayudarlo a Estudiante en este partido, en esta final, para tratar de, obviamente, levantar esta copa con este 10 de copas, levantar esa copa y salir campeón, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que estoy viendo. Y el 10 de copa me está hablando de una noticia que por las cartas claramente es una noticia positiva, es una noticia muy positiva del lado de Estudiantes. Vamos a ver si es un gol. Yo acá veo un gol de Estudiantes en el primer tiempo y otro en el segundo. Mientras que del lado de Vélez Arfiel, si bien va a pasar con dificultades, puede tener algún gol en ese primer tiempo, tiene esa chance. Y en el segundo tiempo también, ¿no? En el segundo tiempo también. Quizás no es tan claro como Estudiantes. Claramente a Estudiantes lo veo un poco mejor. Lo veo un poco mejor que Vélez para esta final. A Estudiantes de La Plata lo veo un poco mejor, así que ojo con eso. Pero vamos a sacar las cartas. En caso de haber alargue, ¿no? En caso de haber alargue, ¿qué va a pasar en este partido? Voy a sacar una para... Bien, el 8 de espadas y el 8 de bastos. El 4 de oros y el 10 de oros. Ojo porque en el alargue podría, ¿no? Podría incluso Estudiantes de La Plata ganar incluso en el alargue. Vamos a preguntar por los penales. Bien, en caso de haber penales, voy a sacar el as de oros, la fortuna, la suerte del lado de Vélez, en caso de haber penales, y el 7 de espadas, la esperanza, ¿no? El 3 de copas, la celebración, el rey de copas, bueno, una carta negativa, un sueño que no se hace realidad, y el caballero de copas, sueño, y el 4 de espadas. Claramente si hay penales, acá me da la sensación que Vélez ganaría. En caso de haber penales, le sale la fortuna, le sale el as de oro, la suerte, la fortuna, el 3 de copa, la celebración. Claramente si hay penales, me da la sensación que puede ser Vélez, ¿no? Quien pueda ganar este partido. En caso de haber alargue y en los 90, acá lo veo ganador de Estudiantes. O sea que Estudiante claramente está mejor, ¿no? Está mejor para esta final. Estudiante de La Plata tiene esa chance de salir campeón y vamos a ver si lo logra o no. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Hasta la próxima predicción. Muchas gracias. Chau, chau.